¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos... Yo soy Jorge. Y yo soy Marco. Y hoy vinimos a, por primera vez, algo muy, muy interesante. Nunca habíamos venido. Pero por pandemia. Sí, no se había realizado. Sí, son arrancones de trailers. Y como lo ven, ya están entrando ahorita. Aquí en la... Para allá está la pista. Aquí ya están formados y están entrando. Ahorita nosotros vamos a accesar y ya les vamos a ir grabando todas las carreras que vayan haciendo. Es una de, me parece que es de eliminaciones. Va uno contra uno, y ya al final pues se van eliminando y queda el mejor carro contra el mejor carro. Creo que van en dos líneas, ¿no, primo? Sí, hasta donde yo sé es un tramo cortito, son solo 120 metros. Es un tramo corto, entonces es para ver cuál de los troques despega duro, ¿no? El premio me parece, no estoy seguro, pero creo que son 4,000 pesos y unos regalillos ahí de los patrocinadores, llámese llantas, y otras cosillas, hasta donde yo sé. Eso ahorita se los vamos a ir contando y confirmando. Pero pues ya ahorita, como dijo mi primo, ya ahí están los carros, algunos, unos tractos ya andan por ahí y, incluso vean, hay gente que viene en su camión. Ah, claro, claro. En su mamalón para presumirme. Está chulísimo, ¿eh? Qué chulada, ahorita lo van a ver. Miren nada más, qué calidad de Dina. Trae rines, trae pintura, trae luces, trae cromos, trae tumbaburros, visera, cornetas. Y si trae todo eso estético, seguramente de fierros también anda sobrado el güey, ¿eh? Qué carrote, qué carrote. Ya ingresamos a la pista, amigos, y ahorita todavía no empiezan las carreras como tal, pero están aventando unos jales, unos quien vive para ver qué onda. Vamos viendo, pues vamos a ver cómo jalan esos troques y ahí escojan su gallo, ¿no? A ver cuál creen que ustedes va a ganar. Bueno, ¿y qué? ¿Ya tienes tu gallo o qué? Sí, a mí me gustó cómo se jaló el Pedro Picapiedra, un T680. ¿Y a ti? A mí, uno de los Pepes está en un camión apodado León y es un T800 rojo, bien mamalón. Entonces, pues a ver si alguno de esos gana. A ver, ¿cuál nos va? El que pierda. Pues si gana el mío, te invitas las... La comida. Sí, va. Ajá. Y ustedes pongan su gallo ahí. Ahí lo van a ver al final. Ahí va la primera, amigos. Es un Kenworth 660 contra un Kenworth 600. Ganó el 660 azul, ahora un T800 contra un Freightliner, me parece.
carrera el T-800. No, hombre, se lo llevó, señores, el 800. Se lo lleva el Kingo. $680 contra $800. Una equivocación del compa de la bandera. Como ya lo vieron en cámaras, quien ganó fue el blanco. El 680, este de aquí es el ganador, señores. Ve el primer jale, por lo menos. Pues ya acabó la primera etapa, amigos, eliminatorias. Uy, pero, se me iba a caer. Pues perdió mi gallo. Perdió mi gallo. Acuérdate que los dientes no retañan, primo. Camina con cuidado. Pues como les decía, amigos, ya acabó la primera etapa. Eliminatorias, perdió mi gallo. Mi gallo sí pasó. Piedroso. Seguimos ahí, seguimos en la batalla. El Merlín pasó. El Merlín sí pasó, claro. El Picapiedra. Sí. Y vean, chéquense, ahorita venimos de aquí afuera porque. Chéquense qué calidad de carros. Un 680. Este T800. Un Cascadia nueva generación. Un ProStar Premium. Un ProStar. Se parece a los que tiene González. González. Pero sí. No es de González. Un 680. Y ese que me llama mucho la atención. No sé qué carro será. No tengo idea. Se parece. Yo le veo como de Scania. O sea, como que veo el frente muy cuadradote, pero pues igual. También ves parabrisas, parece de. Cascadia. Sí, Cascadia de primera generación. Pero véanlo, está.
interesante la propuesta. No está oxidado, está pintado en color óxido con unos detalles para que se vea como que ya está maltratado, pero no, la lámina está muy bien y como que le da un aire a los carros que salen en Mad Max, ¿no? Sí. Está muy curioso, ¿no? O sea, bueno, yo digo, ¿te gusta? ¿No? Pues es que tiene lo suyo, tiene su loop, tiene sus faros aquí, miren. O sea, es totalmente legal el carro porque trae direccionales y faro. O sea, yo creo que sí puede trabajar. No sé tú, pero a mí me llama mucho la atención. Y ver uno de estos en la carretera, sí, te quitas. Pues sí. Es como de película de terror americana donde el trailero te va a sacar de la carretera. Sí, ¿no? Sí, claro. En lo personal no me gusta, pero me llama la atención. Es un estilo muy único. Vaya, sí, muy único, muy no especial. Otro igual como este. No, no creo. Un 660. Otro Cascadia nueva generación. Un 800, un Columbia y un Prostar. Y allá el Dinita que les mostramos al inicio del video. Pues amigos, ya dejamos de grabar un rato porque iba a ser muy tedioso. De por sí, pues, todos los jales, ¿qué fueron? ¿20 jales? Grabamos un montón de jales y la verdad estaban acabando las pilas demasiado rápido. Entonces tomamos la decisión de esperarnos a semifinales y final. Y pues sigue ganando Pedro Picapiedra. ¿Tu carro? No, pues en la primera etapa lastimosamente perdió. No sé el de ustedes, el que hayan escogido, pero ahorita ya vamos a ir. Me parece que está Pedro Picapiedra, Macpato. Juguete Caro. Estaba concursando otro carro. Pero ahí van tres carros en las semifinales, ya están en el sorteo. Y ahorita les vamos a poner la semifinal y la final. Primer jale de semifinal, amigos. Lo ganó el 800. Macpato. Ahí está. Empate, amigos. El anterior fue empate. Va ganando MC Pato 1-0. Un empate. Y vamos a ver qué tal está. Siguientes semifinales, amigos. T800 contra 680. El Picapiedra, por el que va mi primo. Al semáforo en verde. Segundo jale, amigos. 680 contra T800. Pasará a la final. Conductor listo. Conductor. Al semáforo en verde. Cerradísimo, amigos, entre el 800 y el 680. Van 1-1. Cabe resaltar que me parece que el semáforo está, el de este lado está un poquito desfasado, porque se dan cuenta, si ya se dieron cuenta en las carreras, cuando está el rojo de este lado, ellos avanzan. Digo, nada más como dato, ¿no? Para que estén enterados, vaya. Jale definitivo. 1-1, tercer jale, 680 contra 800. ¡Se lo chingó el azul, amigos!
eliminado el picapiedra. Tercer lugar, amigos. El picapiedra, el 680 contra un T800. Ya se aventaron unos jales hace poco, pues vamos a ver qué tal por el tercer lugar. ¿A cuál? Al verde. ¿Qué movido? Picapiedra. Moisés Junior. Picapiedra, padrino. Picapiedra, Simón. Allá anda regalando. Al semáforo en verde. Picapiedra, vas a ver. Yo sigo apostando al verde. Vas a ver ahorita. A ver. Al semáforo en verde. Siempre sí ganó el verde en tercer lugar. Ahorita va el primer lugar del MC Pato, que es un T800 café, y se avienta un jale contra Juguete Caro, que es un T800 azul. Licenciado Paulino, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar, hermano? ¿El MC Pato o el Juguete Caro? El Juguete Caro es el 800 azul. El Pato ¿sí? va a ganar. ¿Usted, Don Tito, qué? Yo opino que va a ganar el azul, T800. Ay, no sé, yo le voy a MC Pato, la neta, a ver qué onda. Yo voy a Juguete Caro. No, al pato viene recio. Sí, güey. Primer jale de final. 800 contra 800. MC Pato contra Juguete Caro. Pues ahí están los ganadores, amigos. El MC Pato, que quedó en primer lugar, que es un T800 café. Segundo lugar, Juguete Caro, que igual es un T800 azul. Tercer lugar, el Zaino, que igual es un T800 verde. Y cuarto lugar, es un T680, que es del Picapiedra. ¡Otra!
Huachipato. Amigos, llegó al final de este evento, pues muy, muy cordial. No sé, a mí me agradó. Estuvo bueno, ya lo vieron, pues quedé en cuarto lugar, ¿verdad? Sí, cuarto. Sí, yo digo que él debería de pagar la comida. ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que perdió muy temprano, quedó muy mal su carro y el mío... No, era el ganador. Fíjense que yo, o sea, bueno, ya se lo comenté a mi primo, no me encantó el look del MC Pato, pero qué perro corre ese camión, ¿eh? Qué perro. A mí, mi favorito para mí fue ese. El para mí mi favorito en cuestiones estéticas fue el MC Pato, pero yo iba más por Pedro Picapiedra, lo vi jalando muy duro, pero no se pudo. Pero bueno, ya nos despedimos. Ah, sin antes mandarle un saludo a nuestro amigo Sergio Chávez, que hace unos meses nació su segundo bebé. Su segundo hijo. Pues ustedes lo vieron en el canal de Caminos MX, la revelación del sexo de ese bebé. Ah, sí, en un evento que hicimos, pero le mandamos un saludo a él y a su nuevo retoño. Y también ahí le mandamos un saludo a Tito Ramiro, que nos acompañó el día de hoy. Queremos agradecer a Refividrio por las atenciones del día de hoy y nos esperamos en el verano truquero, 1 de mayo, Naucalpan. Ya merito, amigos, ya merito. Cuídense mucho, échenle ganas y fuga por la 57.